Ubicada al suroeste de la Reserva de Biosfera Bosaguas, el macizo de Peñas Blanca forma parte de una de las selvas más grandes de Centroamérica. Una monumental formación rocosa constituye uno de los sitios más asombrosos del departamento de Jinotega. El ascenso a la cima del macizo de Peñas Blancas a más de 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar encierra una travesía llena de aventuras donde el contacto con la naturaleza es su principal atractivo. Estamos en el macizo de Peñas Blancas a una altura de 1.250. El objetivo de la gira es subir hasta el mirador del lago por el sendero Las Nubes, que está a una altura de 1.745. La caminata entre el bosque virgen por senderos empinados es todo un reto para subir a la cima. Estos bosques aquí pues, ya no se ven en muchos lados, ya no los mira. Son pocos en los lugares pues, de Nicaragua que ya se mira estos bosques. Entonces aquí estamos pues. Y esperamos que nos visiten y que se convenzan pues de lo que le estamos ofreciendo a la gente. Esta reserva natural es una de las 6 áreas protegidas que conforman la Reserva de Biosfera de Bosaguas y se caracteriza por poseer un bosque con constante presencia de neblina. Estamos en la cima del mero macizo. Nos dilatamos entre 2 horas y media y 3 horas en subida. Es un poco fácil el sendero, no es tan complicado. Donde podemos observar mucha vegetación de entre plantas, musgos, helechos de diferentes tipos. Y podemos apreciar un lindo paisaje ya estando en el mirador. Hay un ambiente muy agradable, el clima es agradable, entonces es recomendable para que vengan los turistas aquí. En realidad es muy lindo, un clima muy agradable, mucha vegetación, variedad de diferentes árboles que se vienen viendo, una altura considerada muy buena. Este macizo es uno de los mayores reservorios de agua de la zona, que abastece de agua potable a varias comunidades y que alimenta a varias cuencas del país. El macizo de Peña Blanca es una reserva natural de Jinotega y Matagalpa. Principalmente es la recarga acuífera de donde nacen los ríos del Tuma La Dalia y que de ahí el manto subterráneo se alimenta para llevar el agua a las comunidades de Matagalpa y de Jinotega. Toda esta agua que capta el bosque nuboso, el de Neblicelva, es el que permite que nosotros en las cuencas más abajo tengamos el recurso agua. Por eso es la importancia de proteger y de cuidar estos bosques como lo están haciendo los amigos de Guardianes del Bosque. El macizo de Peñas Blancas invita a explorar la naturaleza salvaje y exuberante que posee esta inmensa roca, que forma parte del 6% de las tierras altas de Nicaragua, en donde se conservan varias especies endémicas y que pueden ser vistas por todos los amantes de la naturaleza.